que la comunidad gay da cátedra en eso. Vea, que la comunidad gay nunca pone demanda que no diga. Claro que me dio sí. Una teta claro por mi marido sí. Como quiera. Claro que sí. Yo no me imagino claro eso. Sí. Oye, claro yo no me imagino sí. Que él le ponga a un tipo heterosexual y que él me abusó de mí, qué sé yo, qué. ¿Te imaginas esa vaina? Le ponen caso a los policías, a los gays. Claro que sí. Que los, más caso que a los hombres le ponen. No, pero yo siento que los gays, a diferencia de del género hétero, tienen como más inteligencia emocional y saben resolver la situación en casa. ¿Cómo resolver? Tienen que saberla resolver. Nosotros somos más inteligentes. Si tu pareja te trae problemas, envenénalo. Muchacho. No, no, pero increíble. Ay, tú no eres. ¿Y qué? Si la comunidad como tú, esa comunidad está minada. Está contaminada esa sin comunidad. Sin embargo, él está hablando así de pura chercha, pero sin embargo, estamos hablando de una comunidad donde yo no escucho violencia de que para de uno nada, para otro. Para nada. Ni que fulano le mete una puñalada y lo mató. Ahora te voy a decir algo. Es increíble que la comunidad incluye gay y lesbiana. O sea, y en el mundo de las lesbianas hay más agresión que en el mundo de gay. Mi amor, es que o sea, son entre dos hombres. Entre mujeres. Las lesbianas son celosas. Ay, es que nosotras somos insoportables. Las lesbianas son celosas. Son celosas las lesbianas. Totalmente. Ay. ¿En serio? Oye, las lesbianas son súper celosas. Yo no me imagino con una mujer nos matamos, nos desgrañamos. No. De verdad. Ahora en la discoteca, una lesbiana celosa de la pareja de ella me estaba viendo. Después un cabón de una juca y... Muchacho, mentira. Arismendi me dice relajando, pero es verdad. No, de corazón. No, fue de verdad que me pasó. A ti pa' aquí ya. Ahora, yo no entiendo cómo juzgarían, por ejemplo, allá en el destacamento, si llega una pareja de gay que se diga en golpe. Bueno. Normal. Como hombre o como mujer. Violencia de género. Pero como dirían, por ejemplo, de que él me entra a golpe, pero como tú. Dice que Arismendi, que yo lo voy a demandar, pero como mujer que soy, pero tú eres un hombre. No, dice que ¿cuál es el activo y el pasivo para saber cuál es la mujer? ¿Y qué es activo y pasivo? ¿Qué es activo y pasivo? En las relaciones sexuales de homosexuales, ¿cómo es? El pasivo es la persona a quien. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? ¿Cuál te van? Penetración. Ah, pensaba que regalo. El pasivo recibe penetración. El activo es quien penetra y el versátil es ambas cosas. Ah, pues es más perro que tú y tú. Ay, no. O sea, el versátil sí hacen un tremba en el medio. De todo. De todo un poco. Tú al banco. Señores, no, pero el mundo se está acabando y mire, es real. ¿Ustedes vieron el challenge que salió ahora? Porque este mundo nada más de challenge en challenge. No. Challenge. Ese challenge yo creo que llegó al extremo. ¿Tú estás loco? Ayer teníamos el Fefita Challenge. Ajá, y el Mamoni Challenge. Y el Mamoni Challenge. Entonces, ¿con qué amanecimos? Ah, míralo ahí. A producción que me ayude con eso. Ahora es el Bembe Challenge. El Bembe Pega Challenge. Para mí. ¿Qué significa eso? El Bembe Pega. Están cogiendo. miren eso. El pegamento de las pestañas. Es que eso es demasiado estúpido. El pegamento de las pestañas se lo están poniendo en la parte superior de los labios y le están pegando así, como para arriba. ¿Qué? Para que se vean los labios más grandes. Pero mi amor, ven acá. Yo siento que ella es una sinvergüenza. Ahora entiendo. Fíjate ahí. Ay, pero se ve lindo. Mira qué bocón. ¿Tú sabes el dinero que se están ahorrando? No, oye, en República Dominicana un promedio va desde los 17 hasta los 25 mil pesos. Se ahorran el botox y eso. Oye, de una vez, con 25 pesos, claro. Ahora, mi pregunta es, ¿tú haces eso? Porque tú tienes una boca muy pronunciada. Demasiado. Dame aquí, producción. Mira estos labios. Enfóquenme esos labios. No, por favor, producción, por favor. Por públicamente por he intentado varias veces. No, pero la producción es más ratera. Wow. No es por nada por esta boca, está, mira. Mira. Wow. Pero, ahora bien. Arismendi, no. Producción, déjalo ahí en cortico, Arismendi. Arismendi, hátele el bembito así para arriba para ver cómo tú te verías. Manito, ten cuidado. No es así. Arismendi, eso no es así. Ah, pero ¿cómo es? No sé esa vaina. ¿Cómo el challenge? Tiene que ser como así, como... ¿Cómo es? Como así, como ahí. Como para arriba. Ah, sí, arriba. Vamos a pegar, a ver cómo te queda. No, es arriba, sí. No, mi amor, no. Ay, nada más. A mí la piel no me la van a Oye, lo grande no es eso, lo grande es que está mundial. No. Más de 1 millón de jóvenes han subido posts con ese challenge. Se ahorra un dinero. Pero espérate, tengo una pregunta. Ok, me puse el pegamento de la pestaña. Pero el pegamento de la pestaña tampoco tiene una resistencia tanto como para que te permita hablar, comer. Pero pega bien. Eso es para foto. No es que tú te lo vas a pegar y vas a salir a cenar. Ese show entero es para una foto. Claro, para que la vean sexy y sensual. No, señores, está acabando el mundo. No podemos. Ya le llaman un pegamento. Para y yo jugando a la minga y a la secondilla cuando era carajita. ¿Tú estás loco? ¿Cómo iba a estar perdiendo el tiempo de que para una foto y poniéndome un bembe? ¿Tú sabes que la gente no está pensando? No, mi amor, yo gracias. No, mi amor. No, ay, mejor chulo. Debería pegártelo. Mejor pégatelo tú. O pega el labio tuyo con el de Arismendi.
Al favor, muchacha. Perdón, mi amor. Qué chiste más agrio. No, sí. Lo siento. Nada más faltaron los grillos. Cri, 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 cri. De 5-0. Espérate, señores. Siempre, siempre, Adalberto está mencionando el bocachula de Arizmendi. Ay, no me quiero que te pinta la Yo lo voy a hacer, espérate. Lo te voy lo a hacer. No, 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 no. Sí, no, déjalo, déjalo que lo haga. Déjalo que lo haga. No, que no, por favor, no. Sí, por favor, no. Lo voy a hacer. No. Por favor, no. Oye, no tengo una llamada, tengo una llamada. Ay, ¿quién es? ¿Quién es? En el aire, irrespetuoso. Ay, mira. ¿Quién es? Mira, mi gente de Mr. Grill llamándome. ¡Oh! Ay. Cuéntame. Estoy en el aire, lo mismo, estoy en el aire. Llegó la pizza ya. ¿Qué pizza? Llegó? ¡Ay! Sí, sí, porque la traigan. Pásenlo, pásenlo, está bien, no hay problema. ¡Ay! Oh. ¿Él cree que le jefe? ¡Oh, bebé! Miren aquí, miren aquí, miren aquí, miren aquí. Ay, me la hice de pago, sácala. ¡Qué rico! Miren aquí, hablando miren los aquí. Chistes agrios, gracias. Adiós a la dieta. Miren, vamos a romper todo el mundo de dieta esta tarde aquí en Ay, cabina. Yes, mi amor. Rico gracias. Esta. Gracias a nuestra gente de Mr. Grill, que es el restaurante de Santiago y del país. La y voy a abrir. La mejor pizza la tienen ellos, que es la mejor pizza a la leña by Mr. Grill. Me encanta. En Santiago wow. está. Oye, oh. tú sabes lo que me gusta. Mira, mira, mira qué rico, mira qué rico. Me encanta, porque cuando tú vas entrando al restaurante, el olor a leña, así como a campo. Sí. Y ni hablar te de las asfixia, atenciones. Te enamora. Ni hablar de las excelentes atenciones que te dan, automáticamente tú llegas. Y lo importante es que están en Santiago y también en Santo Domingo. Eso es así. Y tú sabes que no solamente son buenos con pizza. Yo he probado muchas cosas de allá y es sí, buenísimo. Sí, las mejores cañas, todo. El mofongo de allá las me pone loca, bebé. Y los desayunos. Es verdad, sí, los desayunos. Amo. También tienen desayunos. Los sí. desayunos. Wow. Lavadero de todo. Detailing todo. Hay que tener en cuenta que Arizmendi se baja toda la pizza el solo. No, mira, pasen para acá, pasen para acá. Toma, que después entonces, se la come. Gracias a Mr. Grill y Manny Espinal y demás socios, Mr. Grill. Y atención, porque próximamente viene Play Club by Mr. Grill, una discoteca en Santiago. Una vaina dura, esa gente tiene un imperio creado ya. Pues mira, yo así voy a que mi próximamente pizza. Play Club by Mr. Grill, gracias por la pizza, la mejor pizza de la leña está en Mr. Grill. Chicos, vamos a darle mira, ahí entonces. Mira, después de esto vamos a tener como que... Pero no, oye, se pueden quedar vendiendo solamente pizza y le va a ir muy bien. Tan rica, riquísima. Los mejores. Ay, de maíz, ya. Nosotros seguimos contando. Me perdieron. Y ustedes no se muevan, que seguimos con más de Redactivos por Cachicha. Quédense ahí.